Hola señores, estamos de nuevo en Final Fantasy X, como veis. Uy, ¿qué ha pasado algo? Uy, no me han dejado ni empezar. A swift retreat. Satisfied? What do you mean? Those who turn from Yevon died, while the faithful live on. The past 10 years have changed you, I see. Do not look so well. But now, more than ever, you must be the people's strength, their confidence. Anyone else would be expected to show their sorrow. But you are a summoner. You are Spira's hope. Until Thin is defeated, you must not relent. Do you understand? Yes. I understand. Are you afraid? Yuna, take me as your pillar of strength. As Yuna Leska had her Lord Zaon. Lady Yuna, until next we meet, farewell. Qué chungo todo, ¿eh? Como veis, ya recordáis que murieron todos los rebeldes. Se le hizo rebelde porque estaban en contra de Yevon y porque no les importaba usar las máquinas y tal y cual. La verdad es que muy chungo para explicar todo aquí ahora si no habéis visto los vídeos anteriores. Pero para eso están ahí, en mi canal. Y bueno, veamos que a ver qué nos dices... ¿Qué nos dices, Yuna? Maesters are strict. Que no le eches cuenta, que Yuna Leska ni Zion ni polla. Tú no te vayas con él, Yuna. Que tú amas a Tidus. Muy bien, que ya sabéis que yo no soy Tidus. En fin, se me va la puta pinza. De acuerdo, sigamos. Tiki, 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 tiki. Bien, ¿a qué toca ahora? Me parece que tocaba ahora irse al templo de Doxe después de este fracaso. Anda, mira, han vivido unos cuantos. ¿Eh? Ah, que no me deja pasar. Ah, vale, entonces esperarán que hable antes con alguien. Vale, vale, vale. Y por cierto, entonces sí que ha muerto la sargento esta del pelo rojo, con la que hemos hablado bastantes veces. Que da cosita, ¿no, tío? Después de hablar tanto con ella. En fin, bien, veamos qué hay. ¿Con quién tenemos que hablar por aquí? Que digo yo que tiene que ser con alguien. Me parece que es Sauron, a ver si lo encuentro. Y como veis, Sauron no está muy muy contento, digamos, con el clero este, con el... Wow. Ah, mira, aquí está Lulu. Waka. You can't ignore the teachings. Lo que tú digas. No se puede. Como veis, Sauron no está muy contento con el venerable. Se ve que él piensa que era una estratagema por parte del clero para cargarse a esta gente. Pero en fin, de cualquier modo, lo de Sin ha sido un poco inútil. Sin is checked. Yeah. For a while there, I thought I could feel him. But that doesn't mean I believe you. Sin is checked. He came here for you. So he killed all those people just for a chance to see me? That's what Sin does. He wanted to show that to you. Do you know why? How am I supposed to know? So you would kill him. As long as he is Sin, Jekt will keep killing. He wants you to stop him. You've got to be kidding. How do you know all of this anyway? I'm not done talking to you. Don't you run away. You're the one running. Hijo puta, Lauron, contéstale, leche. En fin, veamos qué nos dice Lulu. ¿Se ha ido? Ah, pues vale, ya me estarán esperando allí arriba. Muy bien. Uy, por aquí tiene que haber...
un cofre o algo, porque por aquí se puede meter uno. ¿Me equivoco? Sí, me equivoco, lamentablemente. De acuerdo, entonces por aquí, aquí hay una de esto verde. ¿Qué puede ser eso? Ni la menor idea. ¿O no es nada? Pues no, parece ser que no es nada. Pues ya está. Joder, qué gente, tío. En fin, y aquí se ven muy pocos de los que, es que se pulverizaron y todo, los que participaron en la batalla con la onda expansiva esa de Sin. Pero bueno, no vamos a repetir la y ni comentar otra vez la batalla. Muy bien, ¿puedo pasar ya? Digo yo que sí, ¿no? Efectivamente. Vámonos. Oye, tú, ¿qué tal estás? Sí, cúrame mejor. Hold still. Ué, no sé si está... Para mí que estaba curado del todo, o no lo sé, pero bueno, no importa. Alright, ¿a dónde vamos ahora? We should help her then. If we worry, she tries harder. Do not frown. Don't worry, be happy. Kimari, try too. Smile, let me see. Míralo al Kimari, qué mono. No ha hablado en todo el puñetero juego y mira, qué curioso. En fin, guardemos. Muy bien, y sigamos. Tiki, 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 tiki. Oye, ya sí que me van a aparecer enemigos again, ¿verdad? Auron, Tidus, Yuna, no, vamos a poner a los más rápidos para variar. Que no recuerdo bien quiénes eran, pero creo que era así. Waka, Tidus, Yuna, ¿sí? Sí, me parece que sí. Muy bien, vamos. Ahí, ahí están los enemigos. Uf, como lo que dije antes, voy a mostraros lo que son todos los enemigos nuevos por aquí, que por lo que veo no son ninguno de estos. E iré suprimiendo después las batallas ya en el momento que os hayas enseñado a todos. De acuerdo, pero bueno, esta batalla vamos a ponerla, que tampoco pasa nada. ¡Ale, hop! ¡Wow! Con mi espada que contraataca, ¿eh? Y tú aquí sirves de poco, vamos a coger al Lulu. Perfecto. Y vamos a hacerle un piro al colega este, ¿no? Sí, efectivamente. Y espero que no me devuelva el con el polen ese su... Ah, no, si le he matado un golpe. Oh, qué puta ama. Y tú cárgatelo. Ay, mierda, tendría que haber cogido a Auron. Bueno, no importa. Hostia. Joder, sí que quita, ¿no, el colega? Vamos. ¡Yu! Y Waka, sí, otra vez, y te lo cargas. Perfecto. Muy bien. De acuerdo, no ha subido de nivel ninguno. Oye, es verdad, tengo que subir de nivel todavía. Ah, no, solo hay una. Ah, pues de puta madre, me vale. Ah, no, vale, la tengo aquí porque tengo, necesito esfera de habilidad. Es verdad, es para la de Lázaro. Sí, 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 ¿quién tenía sembrador H? Me parece que... Ay, ¿cómo se sale? Coño, me estoy equivocando con los comandos. ¿Cuál era la... ¿Quién tenía eso, tío? Es que cómo se ve la habilidad, espérate. Condición. Guac. No, coño, si lo pone aquí, habilidades, subnormal. Sembrador H, efectivamente. Pues nada, habrá que utilizarlo con Waka constantemente en cada una de las batallas, aunque vosotros no lo veáis. De acuerdo, abrimos el cofre. ¡Mierda! ¿Alguien nuevo? Bueno, pues no. En fin, magia de la adicción es lo que queda. Y ahora vamos a... Ya que nos han dado una esfera de habilidad. Y bueno, por cierto, Lulu ha avanzado también. Trasladar... Oye, ¿a dónde iba esta? Ah, sí, le íbamos a tirar para acá para conseguir toda esa defensa física, que era una barbaridad. 4 y 3, ¿verdad?
No, 4 y 4, flipa, colega. Y bueno, vamos a activarle ya con Yuna esto, que he conseguido la esfera de habilidad. Muy bien, Lázaro, qué habilidad. Muy buena, vamos, quien, o sea, Lázaro no os la podéis saltar, es, vamos, increíble. En fin, es para resucitar a la gente. Que he de contar, no he de explicar absolutamente nada. Muy bien, esfera de habilidad otra vez. Oye, me ha dado dos esferas de habilidad, qué curioso. Rezar, que también es muy bueno, ahora os enseño lo que hace. Y esfera de vigor. Vale, y seguimos avanzando. Joder, Yuna, vaya subidón que has pegado de repente. Muy bien, esfera de magia, 20 puntos mágicos, perfecto. Muy bien. ¡Yuhu! Y abre el cofre, colega. Cola de Fénix por 2. Ya no lo necesito, ahora tengo Lázaro, amigo. Así que venga, sigamos. El problema es que me maten a Yuna. Oye, he escuchado algo. Ah, mira. Toma, diccionario Alged. Qué potra. La G ahora es la K. Aquí hay algo. No. Muy bien. Hostia, este es nuevo. Este lo tengo que enseñar. Hostia puta, qué bueno. Oye. Vamos a coger a Lulu. Y vamos a ir cargándonos a los bichos de la izquierda. Oye, es verdad. Este tengo que tener cuidado. Porque este tío tiene un hechizo que se llama... No sé, era te petrificaba. Y cuando te petrificaba el tío, pues os podéis imaginar lo que pasa. Catapum, muertos todos. Y vamos, y no hay no se puede resolver. No hay solución posible a la muerte por petrificación. A ver, magia, no. ¿Qué iba a hacer yo con este? Sí, vamos a coger a Waka. Y para empezar vamos a hacer un sembrador H. Bueno, el tío este va a durar, así que mejor hagamos un mutis para que no... ¿Ven? Con su mirada causa el estado piedra. Efectivamente, y el estado piedra es que no nos podemos mover. Pero si nos ataca después de tener el estado piedra, pues, ¿qué pasa? Pues lo lógico, ¿no? Que nos destruimos, nos rompemos en pedacitos. Muy bien, pero bueno, ahora que tiene el mutis no puede hacer lo de la mirada esta petrificadora. Así que a tomar por culo. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer rezar, que ya veréis lo que es. Es muy, muy sencillito, no gasta PM. Alívianos. Y sin embargo nos da 200 por ahí, muy poquito, de poco a poco. Pero oye, cuando la Yuna no tiene nada mejor que hacer, está muy bien. Jaja, fallo, idiota, tienes mutis. O ha fallado porque ha fallado. No, o sea, no podría haber hecho el hechizo con mutis. No lo entiendo, pero bueno, me da igual. De acuerdo, vamos a coger a... Sí, es verdad, Kimari, es verdad. Que de este cojo una habilidad, que me acuerdo. ¿Puede ser? ¡Yuhu! Efectivamente, aliento petrificante, muy bueno. Muy bien, y ahora vamos a hacer un sembrador hacha al bichito. Y Lulu, ataca tú ya, que tienes que cargarte al otro tío. Vale, y piro a este. Dale, hop. Y muerto, perfecto. Muy bien. ¡Wow! Vale, vamos a hacerle... joder, ya tengo 4 habilidades, no son poquitas, Pero nada, ¿para qué atacar más con este? Vamos a... O sea, ¿para qué hacer más turbos cuando se va a morir en breve? Vale, Waka, venga, un sembrador H ya lo tiene, ¿verdad? Sí, pues nada, ataque niebla, ya porque no nos haga absolutamente nada. ¡Yuhu! ¿Y a ese le afecta algún hechizo en concreto? No, le reduce a la mitad la electricidad. Pero no importa, nosotros hagamos especial el rezar con Yuna y punto. ¡Yuhu! Muy bien. Wow, sí, claro, es que ya no puede hacer nada. Tiene el mutis y tiene la ceguera, pues está perdidito. Hostia, que se le ha quitado el mutis. Ay. Vamos a coger a Auron para cagárnoslo rápidamente. Al hop. Y tú, Waka, hazle otra vez el mutis, anda, que no quiero que petrifique a nadie. ¡Yuhu! Oye, no le he dado. ¡Oh! Uy. Oye, no le ha afectado el mutis, ¿por qué? ¿Hay un porcentaje? Pensaba que era un 100%. Waka, a tomar por culo. It's over. Perfecto. Muy bien, ya puede subir uno todo el mundo. Pero bueno, no me voy a poner a subir cada 2x3 porque sería un coñazo. Vale, me parece que ya habéis visto todos los enemigos de aquí. Así que no os mostraré ninguna batalla, a no ser que sea algo interesante, hasta que salga algo nuevo. Vale, me parece que ya estamos llegando. Efectivamente, aquí hay dos caminos. Uy, ¿qué pasa aquí? Hey, how much longer till Xanarkand? Still a ways. First down the moonflow to the Guado city of Guado Salam. Then we cross the Thunder Plains to the Temple of Makalania. Oh, boy. And before that, we get to pray at the temple in Jose. We can't just skip all that, can we, huh?
Mm-mm. I have to pray to the faith in every temple in order to earn the final Aeon. That's a summoner's training. She's gotta prepare mind and body, all just to get ready for the final summoning. Must be tough, Yuna. I'll be fine with you here. Hey, new guy. Me? Who else? What can I do for you, boss? Don't tell Yuna you know about Sin and Jekt. Huh? You know her. She would distance herself from you. We do not want that. I see. I think. Yeah, but even if I did say something, no one believed me, you know? Yuna would. Ah, you have a point. Come to think of it, did I really have to know about Jekt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. What? Me? Emotional? I heard you were quite the crybaby. Yeah, maybe when I was a kid. Maybe even a little now. Just a little. Hey, I still don't buy your story, you hear? Como veis, señores, ya hemos llegado al templo de Doxel. ¿Qué implica esto? Que conseguiremos un nuevo on. Y que un nuevo on. Ojo, joder, macho, como estoy. Un nuevo on. ¿Y qué implica esto de nuevo? Pues que te he de ponerle el nombre de un suscriptor. Uy, ¿qué pasa aquí? Wow, un terremoto. Que tenemos que ponerle el nombre de un suscriptor. Así que antes de ponerle el nombre y tal y cual, miraré aquí en mis vídeos de las sesiones anteriores. A ver, un nombre que le pegue, guachi. ¿Qué pasa aquí? Mira. No está muerta. Yourselves as well, Captain. We were worried. Esa es a la que me refería, la sargento a la que me refería. We escaped with our lives, but our troops were decimated. Of all our chocobos, only this one made it. We make pretty poor chocobo mounted forces without chocobos. We turned our backs on the teachings and cast away our faith. Tú eres tonta. This is our just reward. ¿Qué tendrá que ver, coño? Pareces tonta. Yo os está convenciendo, Jevon. Ay, si es que... En fin, dejémoslo a los pobres ignorantes. Is that the Jose Temple? The Lightning Mushroom Rock. It only opens when a summoner is addressing the faith. That means another summoner's already in there. Another summoner? What if it's Donna? We have to hurry. Right! In we go! Muy bien, ya estamos. Vale, aquí a la derecha se puede guardar la partida, ¿no? Efectivamente. Ya sabéis, la ley de la supervivencia. Guarda siempre que puedas. No he encontrado ninguna rima coherente. Muy bien, vámonos. Aquí dentro hay algo interesante. Vamos a ver. Sí, me parece que se podrán comprar cosas, digo yo, ¿no? Efectivamente. Bienvenido a la posada del templo de Doxe. Lamentablemente no hay camas disponibles. Comprar armas, a ver que si hay algo interesante. Esgrimista, contraataque, esta es la que tengo. Ah, no, la que tengo yo es Avenger, vale. Ajá. Uy, penetración, ataque físico. No, lo siento. Penetración y ojo penetrante, joder con los nombrecitos, ¿eh? Aro mágico, PM más 5%, vitalidad más 5% y defensa más 5%, oye. Ah, no, vale, que eso es el que tengo puesto. Vale, coño, qué lío. Pues menos este, todo lo demás es una mierda. Sí, paso de comprar nada. Es todo basura. Vale, entremos. ¡Yuhu! ¡Ey! Aquí debe de haber algo. Si no me equivoco.
Efectivamente. Qué listo soy. Bien, entremos. Oh, esfera de habilidad por 4, de puta madre. Hola, amigo. Luther, he's... Where is he? I found him. Hostia. Torn in half. I... That idiot. What? What do I do now? I can't do this. I'm going back to Bessade. Y yo, pobrecito, tío. Luther, he's... Uf, 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 uf. Vaya, y yo que está partido en dos, ¿en serio? Joder. Y encima el Waka diciendo, ese idiota, Waka gilipolla o qué. En fin, dejémoslo. Con su deficiencia mental. Ajá. Braska, que es el padre de Yuna, para quien no se acuerda. Era el padre de Yuna. Mira, un colega nuevo. I beg your pardon, but may I ask your name? I am Summoner Yuna, from the Isle of Bessade. As I thought. The daughter of Lord Braska. You have the look of your father. My father? You knew him? No. I have never met the man. Ah, my apologies. I am Isaru. I am a summoner, like you. I'm Pase. Pleased to meet you. And I'm Murota. I'm guarding my big brother here. Since I was a child, I've always looked up to Lord Braska. I wished I would someday become a high summoner like he was. You must have some of your father's talent in you. I believe you might someday defeat Sin. I'm not really. I've only just become a summoner. Of course, I've no intention of losing either. So perhaps we should race to see who can defeat Sin first, no? Oh, very well then. I accept your challenge. Isaru! Yuna, I beg your leave. Good luck to both of us. Yes. Como veis, tal y como dijo Kimari, Yuna digamos que está en un esfuerzo constante por estar ¡qué happy! Cuando realmente lo que está es demacrada por dentro, ¿no? Ya ve tú, como es normal, está muerta, está, vamos, para arrastre. La pobre. Oye, ahí hay un cofre, ¿cómo coño lo cojo? Es una falsa, a fin de cuentas, Yuna, ¿no? Es una falsa. No, hombre. Éter, venga, entremos. Suena hipócrita. Vale, aquí debe de haber algo... No, me parece que no. ¿Qué os den? A no ser que alguno de esta gente me dé algo interesante. Que lo dudo también, ¿eh? Pero bueno, esto no pasa nada por mirar un poquito. Entremos aquí, a ver si hay algún cofre. No, tampoco... Ah, sí, aquí, 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 aquí. Te pillé. Omnifénix, uy, qué bueno. Omnifénix es como un Lázaro, o sea, para revivir, pero a todos a la vez. Muy útil. Quien dice a todos, dice a dos, ya que si son tres los que están jugando en pantalla, pues... Y uno tiene que usarlo, pues... ¡Uy, un momento! You are Yuna's guardian, ¿no? Moroda's heard a curious rumor. I thought you should know. I heard it from those crusaders. Seems that summoners have been going out on pilgrimage and just disappearing. It could just be the fiends got them, but not so many so quickly. Sorry I don't know more, but watch your back. Ain't much future for a guardian without a summoner, eh? What? What? What y'all talking about? We're talking about doing your job as a guardian. Hey, I'm doing good. Right, big brother? Please be careful. Will do. Pase! Oh, what? We're leaving!
Be right there. See ya. Pues nada, tendré que tener cuidado. Hola, amigo. The cloister of trials lies within. ¿Cómo que si estáis preparados? ¿Han entrado todos menos yo, leche? Sí, venga. Muy bien. Ay, esta prueba me parece que no daba demasiados problemas en comparación con las otras, al menos. Veamos a ver. All right, guardians, at attention. We are ready. All right, let's do it. Muy bien, ya está. Hacía tiempo que no hacemos una pruebecita de estas. De acuerdo, has quitado la esfera de Doxe. Y lo voy a poner acá. ¡Yu! Y ahora quitaré esta. Y pondremos allá también. Sobre todo porque no se puede hacer más cosas. Porque no hay más huecos ni más esferas. Muy bien. ¿Verdad? Efectivamente. Perfecto. ¡Wow! ¡Oh, ya me acuerdo! ¡Qué coñazo! Ya me acuerdo, sí, ya me acuerdo de esto. Vale, hay una que hay que ponerla aquí y otra allí para que lleve la... Sí, para que lleve la electricidad hasta estos dos. Y es lo que me falta realmente, ¿no? Si no me equivoco, pero debe de haber más cositas por acá. A ver, todo esto son esferas de Doxe, ¿verdad? Si no me equivoco. ¡Wow! ¡Hostia puta! Esto es para ponerlo en el centro, ¿no? Sí. Sí, porque esto hay que ponerlo abajo, si no recuerdo mal. Vamos a quitar esto, en principio. Esfera de Doxe y vamos a ponerla aquí. ¿Por qué no? Ahí. Vamos a quitar otra. Y vamos a ponerla en el otro huequecito, que me parece que eso se activa o algo así. Bueno, esto se quita, vale. Pero se tiene que activar... A ver si me deja. Esto de aquí, si no me equivoco. Venga, actívate. Ahí, efectivamente. De puta madre. Y ahora llevo esto hacia allá. Quítate, quítate. Ahí. Vale, ahora llevo esto hacia allá. Ah, pero tendría que haberlo llevado sin esfera. Y ahora se me creaba una esfera ahí, si no me equivoco. ¿O no? Ah, no, ahora me la carga a lo bestia. ¿Puede ser? Ahora me da una super esfera o algo así. Vale, 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 sí. Hola, ¿puedo quitarla? Efectivamente, venga. Muy bien, y ahora, esto era muy sencillito. Me suena, es lo que me suena, al menos, de este templo. Colocar la esfera. Y ahora esto tiene la fuerza suficiente como para irse hacia arriba, ¿verdad? Efectivamente. Vale, y ahora lo que había que hacer aquí, al menos tengo un leve recuerdo de esto, es llevar la cosa esta para allá. Vale, 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 ya me acuerdo. Si quito esto no pasa nada, ¿no? Ah, sí, se quita. Vale, entonces hay que dejarlo ahí. Efectivamente, venga, déjalo. Muy bien. Sí, sí, súbete, colega. Ahí, perfecto. Y con una esfera aquí. Vale, vamos a poner la esfera de Doxe. Vamos a ponerla aquí. Coño, a ver si puedo. Ponla, chulo. Ahí. Y bueno, espérate, a ver, empújala, colega. Ahí, perfecto. Ahora la tiramos hacia arriba y se quedaba flotando o algo así en la electricidad esa de ahí. Y me parece que entonces podríamos saltar. Era algo así, me suena a mí, a ver si no me equivoco. Un momento, ¿se puede poner otra esfera ahí? Ah, sí, sí se puede poner otra. Vales, entonces. Me he quitado la S de entonces y se la he puesto en vale, ojo. Vale, entonces la colocamos aquí. Y empujamos la mierda esta hacia adelante. El pilar este, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es esto? En fin, el soporte. En soporte lo empujamos hacia adelante. Y ahora se quedará flotando, si no me equivoco. Efectivamente, qué listo soy. Muy bien. Y ahora podemos saltar. Curiosamente, podemos pegar un salto de la hostia. Y con una precisión increíble. Y quedarnos ahí. Ya lo veréis. Ah, ¿no? No me times, que yo me acuerdo que saltábamos ahí. Ah, vale, ahora. Joder, lo que le ha costado. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora quitamos esto de aquí. ¡Oh, no! Lo empujamos. ¡Wow! Y ahora se activa eso. Perfecto. Vale, pues ya está todo hecho. Al menos por esta zona. Ahora tengo que... ¡Uy! Activar, darle aquí para que vuelva la mierda esta. Y ya está. Y poner las esferas en cada uno de los huecos para activar las lucecitas de aquí de mis pies. Muy bien, empezando por este. Al hop. ¡Nyong!
Y siguiendo por... Oye, me falta una, es verdad. Acabo de caer. Ah, no, no, aquí está, vale, sí. No me falta ninguna. Adiós, ciérrate, colega. Y estas hay que poner... No, 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 no. No, no, no hacer nada, que me he equivocado. Y estas hay que ponerlas aquí atrás, como es lógico. Muy bien. Al hop. ¡Yu! Y bueno, cuando ponga la otra aquí atrás también, os aviso. A ver qué pasa. Muy bien, perfecto. Todas colocadas. Al hop. ¿Y ahora qué pasa? Ah, sí, ahora se hacía una plataforma. Vale, 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 vale. Y ahora puedo subir al piso de arriba. Efectivamente. Vale, pero entonces lo de la esfera de destrucción y tal, que es lo que me dan los... ¿cómo se llama? Los objetos estos especiales, que solo se consiguen con la esfera de destrucción. Y que además tengo que hacer todo lo de las... tengo que conseguir todos los objetos de las esferas de destrucción para después poder conseguir un supereón increíble, que ya lo veréis en un futuro. Vamos, yo no lo he hecho nunca, pero es lo que he leído por ahí. De acuerdo, ¿eh? ¿Qué había que hacer con esto? Esto en principio empujarlo. Si no me equivoco. Efectivamente. Pero tío, algo pasaba aquí. O sea, ¿la esfera de destrucción dónde está, leche? Ahí, se activa este. Solo son tres, no, son cinco, ¿no? No, sí, sí, son cinco. Muy bien. Como veis, esto, lo que es la parte que no es, que no viene siendo de la esfera de destrucción, es bastante sencillito, bastante chorra, ¿no? Pero oye, venga, hagámoslo. Ahí. Y el último. Wow, 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 ¿qué pasa ahora? Anda. Vale, ya podemos subir arriba y ahí ya está el orador para conseguir el nuevo veón. Pero como sabéis, wow. ¿Y qué pasa aquí? Nada, por lo que veo. Pero lo del... el de esto está aquí. Pero ¿cómo lo hago yo? Ni la menor idea, tío. Bueno, sí, quitando quizás las de abajo y las coloco... ¿O no? Bueno, espérate, vamos a empujar esto aquí. Empújate, leche. Ay, nos empuja. Hay un hueco en forma de esfera. Ah, es que no puedo empujarlo. Se queda aquí por huevos. Ya veo. Pero esto tiene que servir de algo. O quizás no, quizás simplemente... Un momento. A ver qué se me ocurre. Tendría que coger de abajo, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Tendría que coger de aquí abajo la... una de las esferitas para subirla arriba. Pero claro, a lo mejor no es con esfera de destrucción, porque yo esfera de destrucción no veo por ahora. Pero claro, ¿cómo bajo yo? Porque en cuanto quite esto, se va a quitar la plataforma y no voy a poder subir, ¿verdad? Ah, no, que sí puedo subir. Ah, pues vaya tontería. Ah, no, efectivamente. No puedo, no puedo. Vale, pues quizás el truco... Ah, vale, 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 se me ha ocurrido algo. Dejo la plataforma aquí, porque la plataforma la necesito por huevos. Y ahora le doy aquí a la izquierda para que reaparezca. Oye, ¿qué es esto? Esto no lo había visto yo. Míralo. Y aquí está la esfera de destrucción, vale, vale. Bueno, quizás reactivamos esto. Y ahora aparece... Pues no. Ah, a lo mejor solo tengo que poner la esfera de destrucción allí y ya está. Sería muy chorra, ¿no? Demasiado fácil. No lo creo, pero oye, por probar. Aunque tampoco ya tenemos muchas opciones más, ¿eh? Tampoco hay muchas más cosas que hacer. Veamos si poniendo la esfera de destrucción aquí se destruye la paredcita y puedo coger el cofre. Hostia, no jodas. ¡Upo! ¡Qué chorra, ¿no? ¡Qué fácil! Como he dicho antes, es el templo más fácil sin lugar a dudas. Suerte que he visto la pared esa brillando. Esfera poder mágico. ¡Wow! Muy buena. Eso es para activar una esfera en el tablero de esferas que me suba 40 de PM o bastante por ahí. Muy bien. ¿Algo más? ¡No! Ya estamos aquí. Bueno, yo voy a hablar con esta gente mientras esta hace el tonto. You should try to settle down. Yuna will be blamed if anything happens. Pues no me parece. We wait here. Well, well, you again. Oh, la guarra. Still traveling with quite the crowd, I see. What is it, Bartello? You know this riffraff? You are Arin, no? What of it?
Can I shake your hand? Arryn. No, Sir Arryn. You're the reason I became a guardian. Thank you, sir. This means so much to me. Calling the personal guardian to Lord Braska Riffraff? El otro es gilipollas, guaca es imbécil, tío. You call yourself a summoner? Yeesh. Bartello, enough! Get back here. Hang in there, buddy. Eh? Guaca, dime algo. Quite the show, yeah? Not so good on the heart, though. Ajá. ¿Y tú? Pick spot. Shut up. Wait. Vale, yo ser indio. Vale. Auron. Stop pacing around. Be calm. Deja de pasearte, como me conocen. Y vosotros sois unos mierdas, ¿no? Vale, me tengo que ir entonces, ¿no? Sí, para variar. Guardians. And Sir Arryn too? And I hear Maester Seymour is quite taken with you. The world must look different when you're the daughter of Lord Braska. This has nothing to do with my father. I am traveling on my own, as a full-fledged summoner. Oh, is that so? Then try standing on your own two legs for once. Tú eres gilipollas. Your guardians won't be able to protect you when the time comes. Muy bien, aquí está, señores, el nuevo Eon Ixion, que es como un caballito muy gracioso. Vamos a buscar, como digo, un nombrecito para el bichito. De acuerdo, lo miro en 2 segundos en mi canal, no os preocupéis. Mira, magia de la edición. 1, 2. Vale, señores, el nombre de este Ixion, que es su nombre original, de este Eon, será Juanqui. Muy indigno, un poquito. Pero se lo merece el chaval, ya que ha comentado mucho cuando dije que comentaran. Y dijo, ¿qué quieres que comente? ¿Qué quieres que comente? Pues comento con mis dos cojones. Así que te lo mereces, Juanqui. Como si fuera un honor. Pues lo es, por supuesto, Juanqui. Pero claro, llamar a un Eon superpoderoso y majestuoso, llamarle Juanqui es un poco llamarle Pepe, ¿no? Al gran Braska, para que tú me entiendas. En fin, pero bueno, Juanqui con I latina, por supuesto. Venga, Juanqui, eres la polla en vinagre. Aceptar, muy bien. Adelante.